Hola, y bienvenido a este video de Sense ⁇ Strong Tie, una parte de la serie Entrenamiento de Contratistas en el Uso de Conectores. A lo largo de esta serie, usted aprenderá técnicas básicas de la instalación de sujetadores, soportes colgantes para vigeta y para viga, anclajes de solera, conectores de cercha de solera y retenedores. Después de ver este video, Estará familiarizado con los términos que se usan con frecuencia en los sitios de las obras de construcción, como para hablar de las cerchas describidas. Además, podrá identificar algunos tipos de cercha comunes e instalar correctamente una variedad de soportes colgantes y productos de arrastramiento de Simpson Strong Tie. Los productos mencionados en este video tienen nuestro recubrimiento estándar G90, pero también están disponibles con nuestro acabado galvanizado Z-Max o de acero inoxidable. Si no está seguro de qué producto haya de usar, verifique con la información sobre corrosión que acompaña este video. Una cercha de madera unida a placa de metal es un componente de madera prensada y construida de antemano que funciona como un miembro estructural de soporte en una casa. Veamos los componentes de una cercha. Las partes principales de una cercha se llaman cuerdas y almas. Las cuerdas son los miembros del perímetro de una cercha. La cuerda superior es un miembro en declive u horizontal que establece la parte superior del tijeral. La cuerda inferior es un miembro en declive u horizontal que establece la parte inferior del tijeral. Las almas son los miembros que unen las cuerdas superiores e inferiores. Las almas de la cercha se atan a sus cuerdas por medio de placas dentadas de metal que sirven como conectores. Se usan diversos nombres para describir dónde se interceptan los miembros de la cercha. Por ejemplo, el sitio en el que una alma se intercepta con una cuerda se llama nodo. El sitio en el que una cuerda superior se intercepta con una cuerda inferior se llama talón. Un soporte es una pared portante o una viga que llevan cargas de cercha a la fundación de la estructura. El sitio en el que una cercha se intercepta con un soporte se llama la punta de soporte. Observe que las estructuras también tienen paredes no portantes, las cuales se llaman tabiques. Hay dos tipos de arrastramiento para cercha: el temporal y el permanente. El temporal sostiene la cercha en plano hasta que se coloque el arrostramiento permanente. El arrostramiento permanente estabiliza las cerchas por la duración de la estructura. Referimos a los miembros de tijeral como de soporte o soportados. Una cercha que tiene montado un soporte colgante es un miembro de soporte. Un miembro de tijeral que se instala en un soporte colgante de sercha es un miembro soportado. Se han diseñado las serchas para resistir muchos tipos de cargas. Las cargas laterales son las fuerzas que empujan en una estructura. Las cargas de levantamiento son las fuerzas que intentan levantar y apartar la cercha de sus puntas de carga. Ya que está familiarizado con los términos básicos de serchas, Estudiamos algunos tipos de cercha comunes. Se utiliza una variedad de tipos de cercha en la construcción de pisos y techos en todas partes del país. Usted necesita saber cómo identificar las cerchas comunes que vamos a repasar, porque su identificación es importante para las instalaciones correctas de los productos. Por lo general, un tijeral consiste en serchas múltiples sujetadas juntas para actuar como una sola sercha. Un tijeral soporta cargas pesadas de miembros estructurales entramados en el mismo. En techos simétricos, se instala una sercha de cumbre desde la esquina de una estructura hasta el tijeral maestro. Haré referencia a la sercha de cumbre simplemente como cumbre en las partes posteriores del video. Una sercha del extremo se extiende del extremo del edificio al tijeral maestro o a la sercha de cumbre. Haremos referencia a la cercha del extremo como el extremo en las partes posteriores del video. Una cercha de limaolla se coloca sobre otras cerchas. Se usa en la construcción para cambiar la orientación de los planos de techo o para conectar los planos de techo divergentes. Una cercha de faldón tiene un marco en forma de triángulo. Se usa en la construcción para completar la pared del extremo de un edificio y tiene miembros verticales que soportan la cubierta y resisten el viento. Ya se ha familiarizado con algunos tipos comunes de cercha que podría ver mientras aprendemos a instalar soportes colgantes de Simpson para cerchas. Es la responsabilidad del ingeniero o del diseñador de cerchas especificar los soportes colgantes de cerchas, pero le toca a usted instalar lo que especifican de manera correcta y en los lugares apropiados. Antes de comenzar a instalar cualquier cercha, verifique que todos los soportes colgantes especificados ya se entregarán al sitio de la obra de construcción. Las especificaciones de los soportes colgantes generalmente se encuentran en uno de tres lugares en el plan de colocación del soporte, en la tabla del sujetador del documento referente al diseño estructural, o en los dibujos individuales de diseño de las cerchas. La construcción de cerchas de madera es peligrosa y requiere de métodos cuidadosos y apropiados de la instalación. El folleto informativo de seguridad de componentes de edificios y las hojas de resumen proporcionan las pautas para el manejo seguro y la instalación de las cerchas y del arrostramiento temporal. Favor de dedicarles el tiempo necesario para familiarizarse con estos recursos. En unos momentos, le enseñaré a instalar los soportes colgantes de cerchas de Simpson Strong-Tie. Sin embargo, vemos primero los mismos soportes colgantes. El modelo HUS es soporte colgante sin ala superior, que tiene la característica un clavado con cúpula para guiar los clavos a un ángulo de 45 grados, como el modelo HUS el HTU también es soporte colgante sin ala superior, pero no tiene clavado con cúpula, tiene clavado recto, pero por lo demás se instala como el modelo HUS. Para instalar estos modelos, coloque el soporte colgante en la cercha de soporte y clave los clavos requeridos a través de los agujeros de clavado del ala lateral para que penetren la cercha de soporte. Luego, Coloque la sercha soportada en el soporte colgante y clave los clavos requeridos a través de las cúpulas de modo que entren en la sercha soportada en un ángulo de 45 grados. Así se ve el HUS cuando está instalado correctamente. Los soportes colgantes de sercha ajustables tienen abrazaderas largas, semejantes a las alas de viga cabezal típico de los soportes colgantes sin ala superior y los con ala superior. Estos soportes colgantes se llaman ajustables porque usted puede darles forma en el sitio a las abrazaderas para crear alas superiores, las que le proporcionarán las ventajas de instalación de soporte colgante con ala superior. Todos los soportes colgantes de la serie THA tienen abrazaderas y placas laterales. Es importante que reconozca estas piezas porque les haré referencia a medida que explique los procesos de instalación. Los soportes colgantes de la serie THA usan dos métodos distintos de instalación, clavado máximo y clavado mínimo. El método de clavado máximo es parecido al proceso de instalación de un típico soporte colgante sin ala superior. Después de colocar el soporte colgante, clave los clavos apropiados a través de los agujeros para clavos de la abrazadera para que penetren el miembro de soporte. Luego, coloque la sercha en el soporte colgante y clave los clavos apropiados a través de los agujeros de la placa lateral para que penetren la sercha. Observe que los agujeros para clavos de la placa lateral son diseñados para clavado de doble penetración. Es por eso que usted tiene que clavar los clavos en un ángulo de 45 grados de modo que atraviesen la esquina de la cercha y penetren el miembro de soporte. Dedique unos momentos para repasar esta instalación completa y correcta. La instalación requiere que usted les dé forma en sitio a las abrazaderas encima del miembro de soporte. Esto hace que los soportes colgantes de la serie THA sean como típicos soportes colgantes con ala superior. Antes de comenzar a instalar cualquier soporte colgante de la serie THA mediante el método de clavado mínimo, debe saber por cuántas pulgadas la abrazadera tiene que extenderse encima del extremo superior del miembro de soporte. Para asegurar el soporte colgante, clave por lo menos cuatro clavos comunes tipo 10D a través de cada abrazadera y en la cara del miembro de soporte. Doble las abrazaderas encima de la parte superior del miembro de soporte. Luego, clave un mínimo de dos clavos comunes tipo 10D a través de cada abrazadera y en la parte superior del miembro del soporte. El método de clavado mínimo para el modelo THA 29 requiere un clavado de doble penetración. Tiene que clavar cuatro clavos comunes tipo 10D en un ángulo a través de las placas laterales de modo que atraviesen la cercha y penetren el miembro de soporte. Aquí se ve una instalación correcta. Observe que para los demás modelos THA, el método de clavado mínimo no requiere un clavado de doble penetración. Cuando se dé este caso, puede enderezar fácilmente las lenguetas de doble penetración y clavar los clavos directamente en la cercha. Para serchas de una chapa, use cuatro clavos 10d por una pulgada y media. Para serchas de dos chapas, use seis clavos 16d por dos y medio pulgadas. La serie THAR. L422 de soportes colgantes ajustables de cercha se ha diseñado para la instalación estándar de cerchas de piso de 45 grados. En ambas configuraciones, la de clavado mínimo y la de clavado máximo, debe darles la forma en sitio a las abrazaderas por lo menos dos y media pulgadas arriba del miembro de soporte. Para completar esta instalación, clave un clavo 10D por una y media pulgadas en cada agujero del clavado efectivo en ángulo, pan, y un clavo 10D por una y media pulgadas en la placa lateral. La serie THASRL de soportes colgantes ajustables se ha diseñado para unir cerchas que están extremadamente sesgados. Se pueden sesgar en sitio estos soportes colgantes entre 45 y 84 grados. Existe un proceso de cuatro pasos para instalar este producto. Coloque la cercha soportado en el asiento del soporte colgante. Alinee el borde trasero de la cercha soportada con los agujeros ranurados de las placas laterales. Luego clave cuatro clavos, 10D por 1 y media pulgadas, en los agujeros para clavos de la placa lateral, para sujetar el soporte colgante a la cercha. Instale clavos tipo 10D en la viga cabezal en el lado del ángulo agudo del soporte colgante. Ajuste el soporte colgante al ángulo deseado. Doble el lado obtuso del soporte colgante al ras del miembro soportante e instale los clavos para cara. Doble la abrazadera sobre la parte superior e instale los demás clavos requeridos. Aquí se ve una instalación correcta y completa. Soportes colgantes de cercha, que forman parte de la serie THG, unen la cercha soportada a un miembro vertical de la cercha de soporte con pernos o tornillos SDS. Para instalar un soporte colgante de la serie THG, coloque el soporte colgante en su posición y marque las ubicaciones de los pernos torneados. Después, taladre los agujeros del perno. Cuando se requieren pernos en el miembro soportado para proporcionar más levantamiento, Use el mismo proceso que acabamos de describir para taladrar los agujeros. Sujete el THG al miembro de soporte con los pernos. Luego, coloque la cercha soportada en el asiento del soporte colgante y clave los clavos comunes 10D a través de los agujeros de clavo de la placa lateral y en la cercha soportada. Dedique unos momentos a un repaso de esta instalación completa y correcta del modelo THG. Acabemos ahora esta sección sobre la instalación de soportes colgantes de sercha, al aprender a instalar soportes colgantes de serchas múltiples. Los soportes colgantes de serchas múltiples unen serchas de cumbre y o serchas maestras a tijerales. Los modelos LTHJA26 y THJA26 son dos soportes colgantes Típicos de cercha de múltiples miembros. Veamos la manera en la que se instala el modelo LTHJA26. La serie LTHJA26 tiene agujeros de clavo ovalados. Los agujeros ovalados facilitan la instalación porque se puede clavar clavos en ángulo a través de estos agujeros. Los soportes colgantes de la serie LTHJA26 tienen agujeros de sujetador ubicados en el asiento de los mismos soportes y requieren una instalación de sujetadores en la parte inferior de los miembros de la cercha de cumbre. Para su instalación, primero colóquelo sobre el miembro de soporte. Luego, instale veinte clavos comunes tipo 10d en la cara del miembro de soporte. Coloque dos cerchas de cumbre o una cercha de cumbre y una maestra en el modelo LTHJA26 y llene todos los agujeros para clavo con clavos 10D por una y media pulgada. Para terminar esta instalación, instale un clavo 10D por una y media pulgada a través del asiento del soporte colgante y en la parte inferior del miembro de cumbre. Aunque la instalación correcta de la suspensión sí resulta crítica para la instalación total de la cercha, el arrostramiento es igual de importante. Observamos ahora los productos de arrostramiento y su instalación. Al levantar cerchas, se requiere arrostramiento lateral y diagonal, tanto temporal como permanente. El proporcionar un plan de arrostramiento permanente es la responsabilidad del diseñador del edificio o del diseñador encargado del proyecto. Se sujeta un tipo de riostra lateral de forma perpendicular a las cuerdas y miembros del alma para proporcionar estabilidad, ayudar que la cercha resista movimientos laterales y para evitar que la cercha esté inclinada, así produciendo un efecto dominó. Con el arrostramiento también se evita que la cercha se doble fuera del plano. La típica curva en forma de S avisa que la cercha no está arrostrada de manera adecuada. Incluso, las serchas que cuentan con arrostramiento lateral pueden pandear en forma de S si no cuentan con arriostramiento diagonal. Por lo tanto, el arrostramiento lateral requiere de la estabilidad adicional del arriostramiento diagonal. Observemos ahora la instalación de dos productos de arriostramiento: el modelo TSB224 y el TBD20. Al usarse de modo correcto, estos productos cumplen con los requisitos del BCSI. Para arrastramiento de cerchas. Se puede usar el modelo TSB224 como riostra en forma lateral para cuerdas superiores e inferiores y miembros del alma. Para instalar el TSB2, usted usará únicamente clavos 10D por una y media pulgadas. Inicie la instalación al colocar la riostra en la parte superior de la cuerda superior o de la cuerda inferior. Después, sujete la riostra al clavar dos clavos a través de los agujeros para clavo en cada extremo de la riostra. Si los miembros del alma requieren un arriostramiento lateral permanente, en los planes de diseño se indicará cuáles de las almas haya de arriostrar. Tome en cuenta que puede instalar el modelo TSB en cualquier lado de los miembros del alma. Aquí se ve el modelo TSB 224 ya instalado en forma correcta. Tome en cuenta que no necesita quitar el modelo TSB 224 antes de instalar el diafragma de revestimiento permanente. Su perfil es suficientemente bajo para permitir que se revista encima de él. El modelo TBD 20 es una riostra diagonal que transfiere con seguridad cargas de los modelos TSB a la estructura de soporte. Note que la instalación del modelo TBD20 requiere que usted use únicamente clavos 10d por una y media pulgadas. Se instala el modelo TBD20 en una fila de cinco cerchas. Para empezar la instalación, determine dónde hay que sujetar el TBD20 en la primera cercha. Sujete un extremo de la brazadera junto a un ejemplar de TSB en la cuerda superior, asegúrese de que la brazadera esté bien apretada y luego instale un clavo para que éste atraviese la riostra y penetre la parte superior de cada cercha. Luego, introduzca un extremo de la brazadera a través del clip. Sujételo por medio de instalar dos clavos a través de la sección interior del clip para que penetren la cuerda. Después instale un segundo clip de abrazadera en el lado de la última cercha por medio de clavar cuatro clavos en la sección exterior del clip y sujételo con dos clavos en la sección interior del clip. Con eso se completa la instalación para una sola cercha. Se instala el modelo TBD-20 en una configuración de X entre filas paralelas de modelos TSB-224. Repita así el proceso de la instalación en la orientación opuesta para formar una X. Como el modelo TSB, el TDD20 tiene un perfil bajo, así que no hay que quitarlo antes de aplicar el revestimiento. Así se ve el modelo TSBD20 una vez que esté instalado. Hablemos ahora de algunos conectores de levantamiento para cercha. Los conectores de levantamiento resisten las fuerzas operantes para levantar una cercha de sus puntas de cojinete. Veamos algunos conectores de levantamiento de Simpson y su instalación. El modelo H2.5A es un conector simétrico de levantamiento. Esta serie de conectores de cercha se sujeta a los lados de la cercha. La instalación del modelo H2.5A Requiere clavos comunes tipo 8D o tipo 8D por una y media pulgadas. Para instalarlo, alinee la línea de la placa del modelo H2.5A con el border superior de la placa superior. Sujete el modelo H2.5A por medio de clavar cinco clavos en la placa superior y cinco clavos en la cercha. Los conectores de cercha de las series H10 y H14 encapsulan la cercha de una manera similar a un soporte colgante de viga. La instalación del conector H10 requiere que se claven ocho clavos 8D por una y media pulgadas en la placa y otros ocho clavos 8D por una y media pulgadas en la cercha. Se puede sujetar el conector H14 a una placa superior doble o a una doble viga cabezal por dos. Para instalar el conector H14 a una doble placa superior, coloque el ala inferior firmemente contra la parte inferior de la placa superior doble. Luego, clave 12 clavos comunes, 8D, a través de la cara del conector H14 para que penetre en la placa superior doble. Además, tiene que clavar un clavo común, 8D, en el ala inferior. Termine la instalación al clavar 12 clavos, 8D, por una y media pulgadas en la cercha. Para sujetar el conector H14 a una doble viga cabezal por dos, primero enderezca el ala inferior. Luego, alinee el asiento con la parte superior de la viga cabezal por dos. Después, instale el H14 por medio de clavar quince clavos comunes, 8D, en la viga cabezal y otros doce clavos, 8D, por una y media pulgadas en la cercha. Si se construyen sus paredes con concreto o material de CMU, anclajes de cercha empotrados como los de META-20 proporcionan una solución sencilla para la conexión difícil de madera-mampostería. Después de colocarse la chechada en las celdas, introduzca el gancho del modelo META-20 en la lechada hasta que la línea de empotramiento entre en contacto con la lechada. Después de que la lechada haya curado y las cerchas estén en su posición, si es necesario, doble la abrazadera y extiéndala encima de la parte superior de la cercha. Asegúrese de apretar la abrazadera contra la parte superior y los lados de la cercha. Luego, claven los clavos requeridos en la cercha de una chapa. Para cerchas de chapas múltiples, tome en cuenta que se usarían clavos comunes 16D. <music> Las cerchas de limaoya están asentadas en la superficie inclinada de otras cerchas, lo que puede dificultar su unión. El modelo VTC2 facilita esta unión y resiste el levantamiento. Se instala el VTC2 sobre el revestimiento del techo de acuerdo al siguiente proceso de tres pasos. Primero, alinee la línea central del modelo VTC2 con la cuerda superior de la sercha. Luego, instale el modelo VTC-2 usando cuatro clavos comunes 10D. Después, ajuste de forma vertical el estribo que quedó en pendiente hacia arriba y con clavos 10 por una y media pulgadas, une el modelo VTC a la cuerda inferior de la sercha de lima -Hoya. Finalmente, para completar la instalación, ajuste de forma vertical el estribo que quedó en pendiente hacia abajo y únalo a la cuerda inferior con clavos 10D por una y media pulgadas. Ahora observe el modelo VTC2 instalado correctamente. Hablemos ahora sobre algunos otros conectores diseñados para aplicaciones especiales. Es posible que algunos tipos de uniones en sitio pueden desafiar o hacer que se pierda el tiempo. El modelo STC simplifica el proceso y proporciona una unión mejorada donde se extiende una cercha de techo encima de una pared de tabique. Jamás se debe clavar una cercha directamente a una pared interior de tabique, a menos que los planes de construcción lo exija. El modelo STC soporta la parte superior de una pared exterior no portante, mientras permite el movimiento vertical de la cuerda de la cercha. Fíjese en la ranura y los agujeros para clavo con los que debe estar familiarizado para una instalación correcta. Para instalar el modelo STC, primero, colóquelo en la placa superior. Ubíquelo junto a la cercha. Luego clave dos clavos comunes 8D en la placa superior. Después, clave un clavo común 8D a través de la ranura del modelo STC para que penetre la cercha. Clave este clavo en el centro de la ranura. No haga que se asiente la cabeza del clavo. Debe haber una separación entre la cabeza del clavo y el modelo STC. Esta separación le permitirá cierto movimiento a la cercha. Así se ve el modelo STC cuando está instalado de manera correcta. Repasemos ahora lo que hemos aprendido. Ahora está familiarizado con los términos básicos asociados con las cerchas. Además, puede identificar algunas cerchas comunes e instalar correctamente una variedad de soportes colgantes de cercha y productos de arrostramiento. Espero que este video haya sido agradable y educativo, y que en su trabajo usted pueda aplicar lo que aprendió. Gracias por su interés y atención. Adiós.